Bienvenidos, apreciados televidentes, a este su programa Vegetarianismo, el estilo de vida noble. Hoy estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y queremos compartir con ustedes dos deliciosas recetas: enyucado costeño y arroz con leche de soya. Los ingredientes para el arroz con leche de soya son los siguientes: una taza de arroz, 2 tazas de leche de soya, clavos al gusto, canela al gusto, 3 cuartos de taza de azúcar morena, media taza de uvas pasas, media taza de tofu rallado y 1/4 de taza de coco rallado. Bien, y los ingredientes para el enyucado costeño, que es una receta muy típica de la zona costera en nuestro país, costa pacífica y atlántica, son los siguientes: media taza de coco rallado, 2 cucharadas de anís en pepa, 3 cucharadas de aceite vegetal, 1 taza de panela rallada, 1 taza de coco en cuadritos, harina para el molde y aceite también para el engrasado del molde, 1 vaso de agua, y para la decoración, en este caso utilicé fresas, pero ustedes pueden utilizar la fruta que deseen, y coco rallado, y 2 libras de yuca rallada cruda. Bien, para empezar vamos a colocar inicialmente el arroz, la taza de arroz que les dije anteriormente, en 3 tazas de agua caliente. Lo dejamos destapado y mientras el arroz cocina, vamos preparando nuestro enyucado. En este molde ya lo tenía listo, la yuca rallada. Ahí mismo agregamos los otros ingredientes. Le agregamos inicialmente el coco rallado y lo que hacemos es irlo integrando a la yuca. Luego agregamos la panela. Así tenemos que revolverla bien, que se integre con la yuca. Ese es uno de los secretos para que el enyucado quede como si fuera arequipe. Le agregamos el anís, que previamente ya lo había semipartido para que suelte su aroma. Y ahí mismo podemos agregar el aceite. Finalmente le agregamos la leche de coco, para la cual la vamos a preparar acá en la licuadora. Se recomienda dejarlo licuar por 2 o 3 minutos. Perfecto, así está bien. Lo que vamos a hacer es, por último, integrar esa leche de coco con toda su pulpa. Lo vamos a preparar sobre la estufa, entonces no hay necesidad de dejarlo tan húmedo. Cuando se prepara el horno, se le puede agregar más agua. Bien, después de que está así, está la panela integrada a la yuca y a los demás ingredientes, procedemos ya a alistar el molde, pues vamos a engrasar y enharinar. Agregamos el aceite. Lo engrasamos. La yuca es un alimento que, por su almidón, sobre todo cuando es así, como en este caso cruda, se pega fácilmente. Por eso se recomienda engrasar muy bien el molde.
y luego agregar la harina. En este caso estamos utilizando harina integral de trigo. Vamos a agregar un poquito más. Nuestro enyucado está listo. Para colocar al fuego, se recomienda colocar al fuego más bajo posible durante 45 minutos, tapado. Ahora, mientras colocamos nuestro enyucado, ya vamos a revisar el arroz cómo va. Bueno, ya va ablandando. Hay que dejarlo por lo menos otros 10 minutos. Aquí. Y a fuego bajo nuestro enyucado. Bueno, apreciados televidentes, mientras el arroz continúa su cocción y el enyucado termina también de estar, en un momento regresamos. Hola queridos televidentes, nuevamente con ustedes aquí en su programa Vegetarianismo, el estilo de vida noble. Ya hasta el momento han pasado 10 minutos, vamos a mirar nuestro arroz. Como podemos observar, ya está listo para agregarle los demás ingredientes. Como ya está listo, vamos a bajarle el fuego y empezamos por agregarle la canela. Revolviendo, luego agregamos los clavos, todos los podemos agregar seguido, el azúcar, a continuación agregamos la leche de soya, lo revolvemos. Luego agregamos las uvas pasas y vamos a dejar unas cuantas para la decoración a la hora de servirlo. Agregamos el tofu rallado. Y por último el coco rallado. Pues ahora sí, integramos todos los ingredientes. Ahora que tenemos ya todos los ingredientes listos, lo dejamos a fuego bajo durante 5 minutos. Apenas suelte el hervor nuevamente. Tenemos ya una torta previamente preparada. Es importante tener en cuenta que si la torta se va a preparar al horno, hay que agregarle 2 vasos de agua. Para esta, como les comentaba en la estufa, es solamente 1 vaso de agua. Vamos a decorarla. Como les comentaba anteriormente, se puede decorar al gusto. En este caso lo hice con el coco, eso que es una receta de la zona costera. Vamos a agregarle todavía una parte de coco alrededor. Entonces hemos terminado nuestro enyucado costeño, nuestra torta ya la tenemos lista, entonces vamos a probarla. Esta es una receta muy nutritiva, como podemos ver todos los ingredientes que lleva, por su valor energético también, es muy agradable para la lonchera de los niños o para acompañarla con las onces.
ver. Ya está listo. Si es que ya lo podemos servir. Se siente un aroma súper delicioso. Vamos a apagarle. Vamos a decorar con las uvas que habíamos dejado. ¿Estás? Esto está delicioso. Vamos a degustar estos dos postres. Sabe riquísimo. Está delicioso. Igualmente está riquísimo. Qué bueno, dos recetas con mucho valor energético, muy nutritivas. Si es que esperamos que estas dos recetas hayan sido de su agrado, apreciados televidentes, y que asimismo las puedan compartir con sus familiares. Los dejo con este mensaje. Sean veganos, sean ecológicos para salvar el planeta. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.